Feliz Día de la Mujer, Satcha. Otra vez. Hermosa. Gracias. Creo que todos los días es nuestro día, pero ustedes siempre, sí, a veces no quieren verlo de esa forma, ¿no? No. ¿Cómo? Claro que o sea, la felicitamos y nos regañan. Tenemos que sentirnos orgullosas de ser mujeres valientes, luchadoras, que damos el todo por ayudar a nuestra familia. Pero a Patricia no le gusta, le dije feliz Día de la Mujer. ¡Ay, qué cursi! No, pero ¿por qué? ¿Por qué cursi? Es el Día de la Mujer. Ay, porque ella quiere otras cosas. Estamos embarazadas. A veces amanecemos como Grinch. Benditas sean las embarazadas. Oiga, pero ahora vámonos con noticias de un galán de galanes. Alan, Carlos. Gracias, pero no nos parecemos, pero poco. Pero poco, exacto. Pero poco. Nos referimos ni a Alan ni a mí, lamentablemente, a un poco más guapo, David Cepeda. Mujeres, ay, sí, pero estabas diciendo que tú no llevarías a una novia tuya jamás a un concierto de Chayanne porque dice que desaparece. Se hace invisible uno, lo usan para subirse en los hombros, se paran todas las mujeres, lo hacen un lado, lo pisotean. Oye, pero tú puedes compartir en un concierto, eso no es nada. No, lo acaban mandando uno por la cerveza, o sea, no, lo terrible. Se lo ha ganado Chayanne. Adis, queremos aclarar que ni Alan ni yo hacemos fotos como esas. ¿Cómo es el interactivo, mi Adis? A ver. Rascahueles. No te expliques. Ándale, buena idea. No, guácala. Oye, te hace falta un calendario con los pectorales que... un calendario, pero para taparme cuando me quito la ropa. Calentario. Un calendario. Gracias, Adis, ya no podemos seguir subiendo el tono de esta conversación. Bueno, como usted puede notar en mí, hacer ejercicio solo tiende a ser muy efectivo y eficiente. Y seguimos aquí en otro rollo. Ya regresamos. Sin rollo. Es que me confundí con el prompter, no sé qué dice ahí, pero bueno.